En cardiología, ¿qué son las ondas R? Una onda R es una desviación hacia arriba que se muestra en un electrocardiograma, electrocardiograma. Durante un electrocardiograma, el ritmo del corazón se registra en papel cuadriculado mediante electrodos adheridos a la piel. Las ondas o deflexiones que se muestran en el electrocardiograma llevan el nombre de las letras P, Q, R, S y T, las ondas R son la primera desviación ascendente dentro de una serie conocida como el complejo QRS. Como parte del complejo QRS, una onda R es un indicador importante de la salud cardíaca. Los cardiólogos y otros profesionales de la salud analizan los electrocardiogramas para diagnosticar diversas enfermedades cardíacas. Algunas causas comunes de anomalías de la onda R en un electrocardiograma incluyen una pared torácica delgada u obesidad. Lo primero da, como resultado, una onda R ampliada, y lo segundo causa una onda R más pequeña. El intervalo de onda de onda R a R muestra la inversa de la frecuencia cardíaca del paciente. El espacio entre la onda P y la onda R dentro del complejo QRS se denomina intervalo PR y normalmente dura entre 120 y 200 milisegundos. Un buen indicador de la función del nodo aurículo-ventricular, chica, el intervalo PR reproduce el tiempo para que un impulso eléctrico viaje desde el nodo sinusal a través del nodo AB chica hasta los ventrículos. Las variaciones en la duración de los intervalos de PR indican ciertos problemas médicos. Los intervalos de PR más largos sugieren un bloqueo cardíaco de primer grado. El aumento de los intervalos de PR seguidos por una eventual caída de QRS podría indicar un bloqueo de segundo grado. Las inmersiones del segmento PR muestran pericarditis o lesión auricular. El síndrome de Wolf-Parkinson-White a menudo está indicado por un corto intervalo de PR. El síndrome de Wolf-Parkinson-White es causado por una corriente eléctrica anormal que pasa entre las aurículas y los ventrículos, y con frecuencia, produce una muerte cardíaca súbita. La mala progresión de la onda R en un electrocardiograma puede indicar varios problemas. Sin embargo, si el electrocardiograma general es normal, la falta de onda CR podría ser una variante normal. Los posibles problemas cardíacos incluyen hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda, infarto de miocardio anterior o anteroseptal, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o neumotórax. En un bloque de rama, el complejo QRS contendrá una segunda deflexión de onda R. Este es el patrón RSR. La segunda deflexión de la onda R se llama R'. En un bloqueo de rama derecha, generalmente se observa un patrón RSR alto y ancho en el electrocardiograma. Las ondas R altas indican hipertrofia ventricular derecha severa cuando se observan en ciertas derivaciones del electrocardiograma. Un infarto de miocardio posterior o una pausa en el nodo sinusal también pueden causar ondas R altas. La fisiología de los semibloques, como el fascicular anterior superior izquierdo o el bloqueo fascicular posterior izquierdo, produce ondas R altas.